La procesión al templo para la celebración de la Santa Misa, donde por primera vez los niños reciben a Jesús sacramentado y todos nos asociamos como comensales ya de la Santísima Eucaristía rezando el Santo Rosario. La intención de este Santo Rosario es de acción de gracias a Dios con la Santísima Virgen, como ella lo dijo en la visita a su prima Isabel: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Los misterios que vamos a considerar hoy, sábado, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre María Purísima, por pecado original concebido, María Santísima. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, en tu infinita misericordia. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Ven, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Gracias por estar en la tierra con Dios. Padre, cada día Santa María, Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Hoy nos hemos congregado como Asamblea Santa para celebrar la solemnidad en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María y alegrarnos juntos con estos niños que recibirán a Cristo en su cuerpo y en su sangre por primera vez. A María la invocamos como madre y nos sentimos apoyados y protegidos por ella. Su cariño y su ternura llenan nuestras vidas y por eso ponemos en ella nuestra confianza. Dando un sí a la voluntad de Dios, ella nos dio a Cristo, cuya presencia llena la tierra y nos invita a crecer en comunidad como hermanos. Llenos de alegría y gozo, demos inicio a esta celebración eucarística. Nos unimos hoy a esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la intención que ofrece
Carmencita Santana y familia, y Luisa Bertilde Herrera y familia. Al comenzar esta celebración eucarística, donde por primera vez el Señor invita a estos niños y niñas a que hagan parte de la mesa, de la palabra y de la Eucaristía, Él a todos nos llama a la conversión, para que en este encuentro, como en muchos que tendremos, podamos día a día trabajar en nuestra propia conversión. Reconozcamos entonces que somos pecadores e invoquemos con esperanza su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aleluya, aleluya.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llegan a un momento de la vida que para ustedes de manera especial este año ha sido de gran espera, y es que hoy el Señor les va a conceder, sabiendo que hay un instrumento para ello. El Señor, a través del sacerdocio de Él mismo, que ha conferido a los hombres, se les quiere a ustedes dar como alimento para que tengan vida. Esta gracia que hoy el Señor les da, porque cada sacramento tiene una gracia, tiene que ayudarles a tener la fuerza espiritual e interior de sus vidas, que los impulse a hacer las obras del Señor. Bien, en lo más
íntimo del corazón, Dios fortalece a través de su cuerpo y de su sangre las voluntades de ustedes, niños, donde muchas veces tienen que encontrarse, muchas veces con aquellas cosas que les gustan, pero que a la vez no les debe gustar. Es decir, donde ustedes tienen que discernir que aunque a ustedes les guste, a Papito Dios no les gusta. Y por tanto, tengo yo que dejar que mi voluntad sea guiada por el querer y la voluntad de Dios. ¿Ven? Por eso esa gracia de hoy, en estos momentos de su vida, les va a ayudar. Ahora, hoy la iglesia celebra solemnemente una experiencia hermosa que encontramos en María. La iglesia está llamada a venerar a quien es madre, maestra, la llena de gracia, la que muchos de nuestros antepasados la llamaban la pura y la limpia. Hoy estamos celebrando con la iglesia, toda ella, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción quiere decir que María concibió sin pecado alguno a su Hijo Jesucristo. Ella concibió en su seno virginal, con toda la pureza, a quien hoy ustedes niños van a recibir en su cuerpo y en su sangre. ¿Bien? Ahora, quiero decirles de esta manera, ¿por qué es importante la gracia? María era llamada la llena de gracia. Así le dijo el ángel a María. Hoy escuchamos en el Evangelio. Alégrate, María, tú eres la llena de gracia. La gracia es algo de Dios, una ayuda de Dios para que nuestra voluntad, como ya se lo dije al comienzo, esté toda ella al servicio de Dios. Y como María era la llena de gracia, a ella se le facilitó hacer lo que el Señor le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor a través del ángel? Que tú concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué dijo María cuando ella era la llena de gracia? Simplemente con su voluntad, toda su voluntad, la puso al servicio del Señor. Y ella dice: hágase en mí según tu palabra. Para eso sirve la gracia, una ayuda de Dios para mí, para hacer su voluntad. Bien, María fue llena de gracia. Ustedes niños, hace unos años atrás cuando nacieron, fueron revestidos de la gracia del bautismo. Se hicieron hijos de Dios, se hicieron miembro de la iglesia, se hicieron templo del Espíritu Santo. Hace unos días el Señor los revistió de la gracia del perdón a través del sacramento de la confesión. Hoy los quiere revestir de la gracia del alimento de la vida. ¿Ve? Eso, todo eso nos tiene que llenar de gracia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos con libertad hacer lo que el Señor nos quiere. Él quiere que hagamos. Por eso su querer está inscrito más que aquí en la mente, en el corazón. Y allí, en lugar de las decisiones, ustedes como yo y como todos los que hoy están aquí, luchamos para discernir. Y por más que nos guste más otras cosas que la voluntad de Dios, esa gracia me tiene que ayudar a mí. Y yo tengo que responder a esa voluntad, a esa gracia de Dios. Y yo tengo que al final decir: hágase en mí según tu palabra.
Señor, esto quería yo, pero usted me dice que eso no lo quiera, porque lo que tú quieres es otra cosa de mí. Ahora yo quiero hacer lo que tú quieres que haga yo. Y entonces es cuando yo respondo como María: aquí está fulanito o fulanita. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Para eso sirve la gracia, niños. Hoy reciben una gracia especial y ya saben para qué es. Bien. Y ese alimento los tiene que ir llevando por todo este camino de la historia a la vida eterna. Él nos ha dicho: quien coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le, ¿qué? Le resucitaré en el último día. Porque Él ya nos dijo: yo voy a volver para llevarlos conmigo. ¿Entendido? Entonces la gracia es para eso. Padre, ahora el pecado. El pecado nos quita esa gracia. Bien, el pecado nos quita la gracia. Por eso Abraham y Eva se vieron en un momento complicadísimo. El Señor le dijo: ¿por qué sabías que yo estaba por aquí? ¿Serías que tú comiste del árbol que te prohibí comer? Y entonces comienza el dilema. ¿Se acuerdan, niños, del texto? Comienza a decirle a Eva: no, fue la mujer la que te dijo que comiera. Y Eva dice: no, fue la serpiente. En pocas palabras, el pecado nos quita la alegría de ser los hijos de Dios. Nos da miedo, nos sentimos inseguros. ¿Qué dijo Adán? Sentí miedo. Adán fue muy claro en eso. Sintió miedo. Eso es lo que nosotros llamamos la culpa en el corazón. Uno siente miedo, ¿cierto, niños? Cuando uno no hace la voluntad de Dios. Y mire que Adán sintió miedo. Y cuando hay miedo, comienza uno a echarle culpas a todos. Y mire que lo hizo. Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva dijo: no, fue la serpiente que me engañó. Ahora el Señor nos enseña que por más tentación que haya en la vida, la gracia es la que me tiene que ayudar. Y yo tengo que agarrarme de ella. Esa fuerza interior me tiene que a mí convencer que los caminos y la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar a mí. Y no para después decir: fue fulanito el que me invitó, es que fue fulanita la que me dijo. No, fue Eva. No, aquí cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios. Y en lo más íntimo del corazón, uno discierne y toma decisiones, niños. Y si en algún momento nos equivocamos, sepamos afrontar y asumir las consecuencias de nuestros errores. Aprendamos a decir: fui yo, sí, mi decisión. Mi decisión. Ahí no tiene nada que ver, es que a mí me invitaron. Usted es el único y el último que toma la decisión. No voy a decir: es que fue mi hermanito, mi hermanita, mi amigo, mi vecino, qué sé yo. Porque sí somos capaces para eso. Por eso la gracia viene en nuestra ayuda, y la perdemos si nosotros decimos sí al pecado. Ahora, Padre, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se recupera esa gracia? ¿Se puede? Claro que sí se puede. En los sacramentos hay unos que se llaman sacramento de curación. Y dentro de los sacramentos de curación está la confesión. Entonces, cuando yo, recordando la parábola del hijo pródigo, yo tengo que acercarme a Dios reconociendo
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero Dios nunca te va a tratar menos ni más de lo que tú eres, niño y niña. Él te va a tratar por lo que un día en el bautismo te dio la gracia a Él. Eres hijo, eres hija de Dios. Él no te va a tratar de otra manera, te va a tratar como hijo. ¿Cómo trató el Hijo, el Padre misericordioso? ¿Cómo trató al hijo pródigo cuando lo vio de lejos que iba regresando? Lo trató con una correa. ¿Le dijo que ya no era más hijo de él? No, ¿cierto? O como en cierto tiempo, con la chancleta, lo fue recogiendo desde allá a la casa. No, ¿cierto? ¿Lo trató mal? No. ¿Qué fue lo que hizo? Lo abrazó y lo besó. Esos son los gestos que nos hablan del amor y de la misericordia y la bondad de Dios para los hijos. Porque esa gracia un día nos la dio y es indeleble. Es decir, no se borra. No se borra. ¿Ah? Por eso podemos, niños y niñas, podemos cada año, como nos lo enseña la iglesia. Recuerde que la iglesia nos enseña que nosotros tenemos que confesarnos. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año nos pide. Por eso, ojalá cada añito, bien sea para Cuaresma o para este tiempo de Adviento, quisiera que ustedes tomaran la iniciativa de renovar la gracia que han perdido por cualquier detalle donde no pudieron o no supieron tomar la mejor decisión. Vengan, regresen a Dios y díganle: Señor, aquí estoy como el hijo pródigo, quiero renovar mi gracia porque he perdido esa gracia que tú me diste, porque fui desobediente, porque no supe tomar las mejores decisiones. Aquí vengo para que tú me perdones. Eso. ¿Ven? Sí se puede. Sí se puede recuperar la gracia. En la vida no todo está perdido. Dios nos enseña que lo peor es que cada persona crea que todo está perdido. Pero en Dios nada está perdido. Nada, niños. Por eso hoy, con mucha alegría, yo soy el primero. Yo soy el primero, queridos niños, en que me alegro por este momento tan importante de sus vidas. Yo creo que de igual manera lo están sus papás, sus padrinos de bautismo también. Y hoy nos alegramos toda la iglesia porque acercamos a 77 niños a Dios. Hemos hecho una buena tarea este año y la seguiremos haciendo. Los hemos acercado a ustedes, los hemos formado, los hemos educado. ¿Para qué? Para que entiendan que hoy van a dar un paso donde el Señor les quiere dar gracia. Les quiere dar gracia, una gracia especialísima. Esa que los fortalece y los lleva de camino a la casa del Padre. Por eso tendremos que decir siempre, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, que anunciamos tu muerte, Señor, hasta que es. Mientras tengamos la vida, mientras tengamos el sacerdocio de Cristo, podemos celebrar la Eucaristía, podemos comer de su cuerpo y de su sangre hasta que Él regrese. Por eso hoy damos gracias al Padre Celestial, porque a la luz de la solemnidad de la Inmaculada Concepción vuelve a hablarnos al corazón para decirnos que en María encontramos un ejemplo de una lucha constante donde la gracia es bien utilizada para hacer la voluntad de Dios. Y hoy, niños, ustedes de manera especial, el Señor quiere hacer obras grandes.
en favor de todo el pueblo. Porque esa gracia no solamente es para ustedes, sino es para bien de un núcleo especial que se llama familia. Esa gracia es para que la compartan en familia. Pero también es una gracia que esperamos que sirva para fomentar una sociedad nueva, una comunidad renovada en el espíritu, una comunidad que genera cada día espacios de esperanza y de salvación. Por eso os felicito y confiero este sacramento a cada uno de ustedes. Agradezcan hoy de manera especial a Dios por ese detalle que quiere darles. Agradezcan a sus padres por haberles transmitido la fe y haberlos encaminado en este camino sacramental. A los que caminaron con ustedes, es decir, los catequistas que supieron domingo tras domingo transferir y compartir con ustedes lo que ellos ya saben del Señor. Por eso hoy todos nos alegramos porque este éxito de la experiencia sacramental ha sido de todos. A Dios gracias y que Él nos ayude a seguir siendo una comunidad llena de gracia como la Santísima Virgen María, y que ella nos inspire a que respondamos como ella: aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea. Para que María, en este tiempo de adviento, sea un estímulo de renovación para la Iglesia, para que acoja de corazón la palabra de Dios y transmita alegría y esperanza a toda la humanidad, roguemos al Señor. Por la intercesión de la pura y limpia, escúchanos, Padre. Para que a través de María, Dios nos conceda el don de la paz para nuestro pueblo y tantos lugares del mundo, que se abran caminos nuevos para el diálogo y la tolerancia desde el respeto al derecho de las personas, rogamos al Señor. Por la intercesión de la pura y limpia, escúchanos, Padre. Para que estos niños que participan por primera vez de la mesa eucarística crezcan en sabiduría y gracia y se adhieran conscientemente a la fe de su bautismo, roguemos al Señor. Por la intercesión de la pura y limpia, escúchanos, Padre. Por todos los catequistas de nuestra comunidad parroquial, para que configurándose con Cristo sean ejemplo vivo del amor de Dios, reflejo del amor de Dios, roguemos al Señor. Por la intercesión de la pura y limpia, escúchanos, Padre. Para que nosotros, sus siervos, nos conserven toda culpa, tristeza, necesidad y justicia y nos hagan estar alegres en el día de la gloriosa venida de Jesucristo, roguemos al Señor. Por la intercesión de la pura y limpia, escúchanos, Padre. Concede, Dios Todopoderoso, a estos niños y niñas por quienes hemos orado la salud del cuerpo y del alma, que te sirvan con todo su corazón y te sean fieles a ejemplo de la Santísima Virgen María, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos para presentar en el altar los únicos dones sobre el cual Dios, a través del sacerdocio de Cristo, se hace alimento para la vida de todos. Thank you.
recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las heridas del pecado, del cual preservaste singularmente a María Virgen en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a saludar a nuestra Santísima Virgen María, hoy en su solemnidad, la pura y limpia, la Inmaculada Concepción. Salve. Sacramental. Dios permita
que este acercamiento fortalezca su compromiso de vida. De igual manera, los padres que también han hecho sus esfuerzos para que durante todo este año llegase hoy a hacerse realidad este acercamiento de sus hijos al Señor. A los catequistas, a cada uno de ellos, por su esfuerzo, su dedicación, por haber cumplido su tarea pastoral en este año en favor de la niñez de nuestra comunidad de Río de Oro. Y gracias, Dios les pague, sin duda alguna, el gran éxito de este momento es a ustedes por haber hecho realidad que estos niños alcanzaran un conocimiento más del Señor. Quiero de igual manera hoy agradecer a la Junta Central de Fiestas y al señor alcalde Alberto Meneses por la adquisición que se han hecho de las dos alfombras que hacían falta, una la del Santísimo y la otra del altar de la Inmaculada. Ya están puestas, agradecerles a ellos, esa era como una de las cosas que queríamos que se obtuvieran y hoy es realidad. Gracias a ellos, señor alcalde, mil gracias, porque todo eso hace parte del crecimiento de este santuario que ustedes desde muchos años han construido para que acontezca esto que hoy es importante. Que Dios nos llene siempre de gracia en este lugar. Bien. Ahora voy a dar la bendición y finalizada la bendición vamos a hacer entrega a los niños de recordatorio de su primera comunión y también hay un detallito que alguien lo... La señora profesora Betty Durán ha dado un detallito para cada uno de ellos, entonces se va a ir llamando y va subiendo y lo recibe y se toma de una vez la fotico con nosotros para que el recuerdo. Bien, entonces eso será en orden desde luego, entonces le doy la bendición para los que de pronto quieran irse ya a sus casas, lo pueden hacer mientras tanto los demás nos quedamos en este proceso, ojalá sea muy dinámico y muy rápido. Recordar que mañana domingo día del Señor, niños, no se les olvida, a pesar de que hoy es la fiesta, mañana es el día del Señor y que ustedes ya hoy en adelante se les obliga, bien, porque ya han recibido el sacramento. Entonces mañana hay misa de 8:30 también, bien, ojalá mañana pudiera, vamos a ver si pudieran estar todos los que hoy recibieron su primera comunión, menos para ese primer domingo, darle gracias a Dios por este regalo que hoy les ha dado el Señor. Bien, mañana los espero. Mañana hay misa. Ya el otro domingo, si Dios lo permite, ya no hay misa de 8:30 ni de 7, porque ya comenzamos las misas de Aguinaldo. Dios, que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus bendiciones. Amén. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Y pues se reunieron hoy con fervor, reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y de los premios celestiales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Los hermanos, la Eucaristía ha terminado, podemos permanecer en la paz del Señor. Un feliz día para todos. Ana Lucía Sánchez Carvajalino. Artila Quiñones. Ay, no deja.
Sofía Salazar Carrascal. Analia Madriaga Santana. Ahí. Andrés Julián Durán Rueda. Adri Yasmín Picón Mejía. Angie Paola Rincón Pacheco. Okay, Adri.